Hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosa. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es muy tonto, soy así. No me parece mentira que se escape mi vida imaginando que vuelve. Donde los viernes cada tarde como siempre la esperanza de que te diga así. Por eso esperaba carita de papá que llegaras con rosas y rosas para mí. Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no importa si es un tonto, soy así. Muchísimas gracias. No. Yeah.
barro en puerto. Me espera un barco de vapor. Lo mío lo llevo dentro. Porque soy adicta a tu pelo. Tu pelo, restos de una fiesta. Restos de mi vida contra ti. Thank you.
espectacular. Igual costó venir, pero no, fue súper espectacular, súper bueno. ¿Y era lo que esperabas o qué le faltó? No, era lo que se esperaba y yo creo que mucho mejor. ¿Y es lo que más te ha gustado hasta ahora? Es que ha traído cantantes nuevos, ha cantado con ellos, parte de un repertorio nuevo. ¿Qué nota le pones al concierto de uno haciendo hasta ahora? Súper bueno, hasta el momento van súper bien, yo creo que estamos ya en la mitad, pero muy bueno, muy bueno. ¿Qué te ha parecido lo mejor hasta ahora? Bueno, yo creo que la potencia vocal, cómo están compenetrados como grupo, bastante potente, y eso es lo que a los fans nos hace seguirlo hace tanto tiempo. ¿Crees que la vocalista ha cumplido lo que tenía la otra vocalista? Yo creo que son periodos distintos. Ya, para los que lo seguimos hace años, fue un periodo con Amaya muy potente, pero ahora han podido reinventarse. Y el mismo Primera Fila demuestra que las canciones antiguas las pueden hacer ellos nuevamente y bien. ¿Nota la diferencia entre Amaya y las tonos? O sea, se nota porque son personas distintas, que tienen tonos distintos, pero que son las dos Laura Clavando. ¿Qué nota le pones al concierto? Un 7 hasta ahora, súper bien. Sí. Gracias.